Muy bienvenidas a Handword y hoy vamos a disfrutar de este tiempo aprendiendo a tejer un chaleco a crochet como el que están viendo aquí en este momento. Es muy sencillo de realizar, vamos a tejerlo juntas. Les voy a dejar en el transcurso del paso a paso las indicaciones para que ustedes lo puedan adaptar a todas las tallas. Esta es una talla pequeña. Está realizado con hilo de algodón, que es muy sencillo de trabajar. Pero ustedes lo pueden aplicar esto mismo para trabajos con lana, con lanas delgadas o gruesas. Eso va a depender del proyecto que ustedes quieran tener, si es un chaleco para invierno o verano. Les voy a compartir acá las medidas. El largo total de este chaleco son 55 centímetros en pulgadas, 21 pulgadas. Vamos a compartir el ancho, y el ancho siempre lo tomamos aquí en la sisa, Tenemos 43 centímetros de ancho o 16 pulgadas y media. Recuerden que es un chaleco, si quieren le pueden colocar botones o lucirlo abierto, yo lo utilizo de esta forma. Van a tener las indicaciones como les dije. La cantidad de múltiplos para realizar el punto que estamos realizando en este momento, aplicando, que es este dibujito que ven acá, ¿sí? Esto es un dibujo, esto es otro dibujo. Van a conocer esos múltiplos y la cantidad de dibujos la tienen que aplicar en número par. El chaleco se teje desde aquí abajo, todo en una sola pieza, ¿sí? Todo así a lo largo con 12 dibujos. Y cuando llegamos a la parte de la manga, de la sisa, vamos a dividir y a tejer una parte de adelante, la otra parte y el resto será para la espalda. Bueno, las invito ahora a acompañarme con el paso a paso y a conocer los materiales que necesitamos para poder realizar. Para trabajar este chaleco voy a utilizar hilo de algodón, es un hilo muy bonito, acá se llama cadenita premium, pero pueden trabajar con el hilo de algodón que ustedes tengan, no se hagan problema por conseguir siempre el mismo hilo, Tiene de grosor 1,8 milímetros aproximadamente. Vamos a trabajar con ganchillo de 4.25 milímetros, necesitarán marcadores de puntos, tijera y una aguja lanera para coser. Bien. Una vez que calculamos nuestras medidas, lo que hacemos es trabajar un nudo deslizado y vamos a tejer múltiplos de 11 cadenas hasta alcanzar esa medida que hemos tomado al contorno de nuestra cadera. Entonces, múltiplos de 11. Hasta acá trabajé 132 cadenas como múltiplo de 11, ¿sí? Y cuando divido las 132 cadenitas dividido 11, me da 12. Eso significa que voy a tener 12 dibujos trabajados para todo el chaleco. Y eso es importante a tener en cuenta. Los dibujos que vamos a realizar deben ser en número par, ¿sí? Entonces, cadenas con múltiplos de 11 y dibujos en número par. ¿Bien? Tengo 12 dibujos y cada dibujo me ocupa 11 cadenas. Cuando tejimos el total de las cadenas, vamos a agregar 6 cadenas más para el borde. 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas más para el borde. Y ahora voy a comenzar trabajando mi primer punto alto de inicio. Miren, podemos tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 y van a ir a la cadena número 5 para tejer el punto alto que sigue. Entonces respetamos los puntos que tenemos en la base. Esa es una opción para iniciar nuestra labor. La otra opción es no tejer esas 3 cadenitas que reemplazan un punto alto y hacer directamente un punto alto de inicio que se trabaja de esta forma. Estiramos la hebra,
hasta la altura de un punto alto, envolvemos el ganchillo, traigo la lazada, retiro solamente hasta ahí, traigo nuevamente la lazada y retiro esas dos hebras. Ahí tengo un punto alto. Entonces, tomo la lazada, no cuento esa primera cadena, me voy a la que sigue y comienzo a trabajar el punto alto. ¿Ven? Así. De esta forma. Ahí ya tenemos dos puntos altos. Vamos al que sigue. Tenemos tres puntos altos. En el que sigue tenemos cuatro puntos altos. El que sigue tengo cinco y hago uno más. Vamos a tejer hasta tener seis puntos altos acá. Luego vamos a trabajar dos cadenas. Uno, dos, dejo libres en la base. Una, dos, en la número tres me posiciono y hago un medio punto. Repito dos cadenas. Tomo la lazada, dejo dos libres en la base, en la número 3, comienzo a tejer hasta tener 6 puntos altos, uno sobre cada punto de base. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez repito, dos cadenas, una, dos, dejamos dos libres en la base, en la número 3, un medio punto y repito, dos cadenas, dejo una, dos en la número 3, otra vez volvemos a tejer hasta tener 6 puntos altos. Vamos a ver cuáles son los múltiplos de 11 que componen el dibujo. ¿Saben qué? Es esto. Desde el primer punto que tenemos acá, hasta esta cadenita. ¿Sí? Hasta la cadenita. Estos serían los 11 puntos que componen el dibujo. Yo ahí tengo un dibujo. Acá tengo, desde este punto alto hasta esta cadenita, tengo dos dibujos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 12 dibujos de estos en total. Así, hasta completar la hilera, vamos a continuar. Tenemos ahí dos puntos altos, 3, 4, 5, 6. Repito, dos cadenas, dejamos dos cadenas libres en la base, en la número 3 un medio punto, dos cadenas y vuelvo a tejer, dejo dos libres en la base, en la número 3, vuelvo a tejer entonces hasta tener 6 puntos altos. ¿Ven? Vamos a continuar repitiendo este dibujito, ¿sí? Que sería todo esto en todo momento, ahí. Y ahora me falta acá los 6 puntos altos. Continúo hasta completar la hilera. Completamos la hilera totalmente y fíjense que finalizamos con 6 puntos altos como la iniciamos. ¿Sí? Ahora vamos a contar los dibujos que tenemos. Fíjense, dijimos que estos son 11 puntos. Tengo un dibujo, dos dibujos hasta ahí, tres dibujos, cuatro dibujos, cinco, seis dibujos, siete, ocho, nueve, diez, once, 12 dibujos, fíjense esto, son 12 dibujos que dijimos que cada dibujo ocupa 11 cadenas. Y recuerdan que luego de las 132 cadenas habíamos tejido 6 cadenas más para la base.
es justamente para tener estos 6 puntos altos igual acá a como tenemos al comienzo, ¿sí? Para eso era necesario esos 6 cadenitas de base más. Bien, entonces, tenemos dibujos número par, 12 dibujos, múltiplos de 11. Vamos a preparar bien el tejido y ahora vamos a pasar a la segunda vuelta. Este chaleco es muy sencillo porque se teje repitiendo solamente 2 vueltas. La vuelta número 2, volvemos a estirar hasta la altura de un punto alto, envuelvo el ganchillo, traigo hebra, retiro una sola vez, tomo la lazada y retiro por segunda vez las 2 hebras que tengo en el ganchillo. Primer punto alto de inicio que lo pueden reemplazar con 3 cadenas si prefieren. Vuelvo a tejer sobre cada punto alto que tengo en la base un punto alto. Entonces voy a tener otra vez 6 puntos altos. Luego voy a trabajar 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Volvemos a tejer 6 puntos altos sobre los 6 puntos altos que tengo en la base. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Y vuelvo a repetir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelvo a trabajar sobre los puntos altos, 6 puntos altos. Entonces, esto es lo que vamos a repetir durante toda esta vuelta. Entonces, completé toda esta segunda vuelta. Y como les dije, esto es cuestión de repetir solamente 2 hileras. Entonces ahora giramos el trabajo y volvemos a tejer la hilera número 1. Y luego vamos a volver a girar y a tejer la hilera número 2. Entonces, comienzo, primer punto alto de inicio. Y continúo hasta tener 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, 2 cadenas y dejamos libres en la base, 1, 2 en la número 3, ahí me posiciono y hago un medio punto. Hago 2 cadenas y vuelvo a tejer los 6 puntos altos que tengo en la base. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, de esto se trata trabajar este chaleco tan sencillo. Fíjense, estoy repitiendo acá la hilera número 1. ¿Bien? Vamos a continuar trabajando hasta completar toda esta hilera y luego vamos a repetir la hilera número 2. Y completamos la vuelta número 3 que es igual a la vuelta número 1. Giramos el trabajo, pasamos a tejer la vuelta número 4 y para eso estiramos hasta la altura de un punto alto, envolvemos, trabajamos el primer punto alto de inicio. Continúa a partir del segundo punto de base hasta tener 6 puntos altos. 3, 4, 5, 6 puntos altos. Y luego trabajamos 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 cadenas. Volvemos a los puntos altos de base y continúo hasta tener 6 puntos altos. ¿Vieron qué sencillo que se teje este punto?
y van a ver qué bonito que resulta ya todo en el conjunto, todo el chaleco completo, terminado, realmente es precioso. Ahora lo que vamos a hacer es primero completar esta vuelta número 4, que es igual a la número 2. ¿Ven cómo nos queda el dibujo? Entonces, completamos esta vuelta, giramos y volvemos a tejer como la vuelta número 1, la 2, la 1, la 2, permanentemente. Vamos a tejer hasta alcanzar aproximadamente desde la cadera hasta la sisa. Eso puede rondar los 30 centímetros de alto. O dependiendo de qué tan largo quieren ustedes que resulte el chaleco. Si lo quieren más largo, trabajan mayor cantidad de vueltas hasta alcanzar los centímetros que ustedes prefieran. Ahora voy a continuar trabajando y cuando llegamos a esa altura vemos cómo vamos a comenzar también a separar la parte de adelante con la de atrás. Bien, vamos a ver cuántas hileras trabajé y el alto que hemos obtenido, ¿sí? Vamos a observar en centímetros. Podemos notar que tenemos 31, 32 centímetros de alto. En pulgadas tenemos 12 pulgadas y media. En cuanto a hileras, trabajé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 hileras, para poder finalizar con esta parte del dibujo. Ustedes, si quieren trabajar el chaleco más largo, simplemente continúan tejiendo más hileras y tejen hasta tener esta hilera que tenemos acá de dos cadenitas, un medio punto, dos cadenitas. ¿Por qué les hablaba de tener lo que compone el dibujo, sí, que son 11 puntos, y dijimos de tener este dibujo en número par? Para luego, cuando llega este momento en que vamos a dividir la espalda de la parte delantera, podamos tener bien los dibujos y poder dividirlos en forma pareja. Entonces, vamos a observar, yo coloqué ahí los marcadores. La idea es que en nuestra espalda tengamos estas dos líneas de puntos altos en el borde de nuestros hombros. Entonces, para eso fue necesario tejer en número par los dibujitos. Esto ya lo hemos visto, acá tenemos un dibujo, 2 y 3. Vamos a ver, en la espalda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibujos y estos 6 puntos altos son los puntos que agregamos al final de la labor. ¿Recuerdan cuando calculamos los múltiplos? Bueno, están en este momento posicionados acá, ¿sí? Estamos tratando de interpretar cómo es el dibujo. Si continúo contando, tenemos en la parte de adelante 1, 2 y 3 dibujos. 6 en la espalda, 3 dibujos adelante, 3 dibujos en la otra parte de adelante y estos 6 puntos que dijimos extras para finalizar la labor, la hilera siempre de la misma forma y a su vez me sirven para colocar en la espalda, para que termine sobre cada hombro de la misma forma. Bien, entonces reparto 6 dibujos para la espalda, 6 para adelante, 3 y 3 en cada lateral. Ustedes lo que tienen que hacer, recuerden que esta es una talla pequeña, para trabajar una talla mediana van a agregar 22 puntos a todo esto que hemos iniciado este tejido. Y para trabajar una talla L, le van a agregar 44 puntos. Eso siempre y cuando estén trabajando con este grosor de hilo, ¿sí? De todas maneras, todas las indicaciones acompañan para que ustedes apliquen el grosor de hilo que quieren. Lo importante es respetar los 11 puntos que necesitamos para cada dibujo y que los dibujos resulten número par. Solamente eso es lo que necesitamos saber para tejer en todas las tallas. Bien, ahora hasta acá llegué y voy ahora a continuar tejiendo. Para no cortar la hebra, voy a continuar tejiendo una de las partes de adelante. Entonces, me corresponde la hilera de las 5 cadenas. Simplemente ahí donde estoy posicionada, voy a trabajar
la hilera de las 5 cadenitas acá arriba. Comienzo como siempre, un punto alto de inicio. Vamos al que sigue y continúo, ¿sí? Voy a continuar entonces tejiendo las hileras como corresponden, que siempre es repetir dos hileras. A ver, vamos a llegar hasta acá y les muestro. ¿Ven? Que ahora corresponde hacer las 5 cadenas. 3, 4, 5. Y voy al siguiente punto alto. Bien, vamos a continuar trabajando hasta llegar acá. Y vamos a finalizar con un punto alto. Trabajé los tres dibujos de una de las partes de adelante. Giramos la labor y continuamos con la hilera que nos corresponde. ¿Sí? Vamos a trabajar un punto alto de inicio. Dos cadenas para dar espacio y venir al centro de estas cadenitas en la base. Hago medio punto, dos cadenas y vamos a continuar trabajando como conocemos la hilera. Así hasta completar. Bien, observamos. Ya tenemos dos hileras, respetando el dibujo y de una de las partes de adelante. Luego de esas dos hileras que se tejen completas, vamos a trabajar acá en el borde algunas disminuciones para darle forma a la parte del escote. Entonces, voy a trabajar la primera disminución, estiro, para trabajar mi primer punto alto. Hacemos hasta ahí, tomo lazada, no lo completo. Voy al punto que sigue en la base, hago un punto alto y ahora cierro los dos juntos. Colocamos ahí un marcador. Este es mi último punto alto cuando esté regresando. Continúo con el dibujo. En este momento nos van a quedar 5 puntos altos, ¿sí? Porque estos dos componen 1, 2, 3 y continúo. 4 y 5 puntos altos. Ahora me corresponde hacer las 5 cadenas y continuamos hasta completar la hilera. Estamos completando la hilera, ya trabajé 3 puntos altos. Voy a hacer el número 4, voy a tejer el número 5, fíjense, y ahora los cierro juntos, trabajo de esa forma otra disminución en la parte de adelante en el escote, ¿ven? ¿Ven cómo nos va quedando? Ahora giramos el trabajo y vamos a realizar otra vez la disminución de la misma forma en que la trabajamos en esta vuelta. Comienzo, primer punto alto, no lo completo, voy al que sigue, hago un punto alto y cierro los dos juntos. Continúo hasta completar ahora toda la hilera, luego regresamos con la puntada que nos corresponde con esta hilera y finalizamos también acá esta vuelta juntas. Y estamos llegando nuevamente a la parte de las disminuciones. Entonces, fíjense, voy a trabajar acá un punto alto y luego estos dos trabajo disminución, ¿sí? Ahí tenemos uno y voy al que sigue, que es mi tercer punto alto de base y los cierro juntos, ¿ven? Así es como estamos trabajando la parte del escote, fíjense. Luego vamos a repetir todo lo mismo, al otro lado, en la otra parte de adelante. Vamos a continuar, giramos la labor y ahora tenemos dos puntos altos en la base, porque estos dos se cerraron juntos y componen uno. Entonces, trabajo primer punto alto de inicio, no lo completo, voy al que sigue y cierro los dos juntos. Ahí me queda un punto alto solo para la próxima vuelta, ¿eh? Ahora trabajo 5 cadenas, 3, 4, 5 cadenas y continúo. Cuando completo esta vuelta, regreso con la vuelta que corresponde y vemos cómo finalizamos esta parte.
estoy regresando con la hilera. Vamos a contar desde acá, desde la sisa, cuántas hileras tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hilera número 8. Las contamos porque necesitamos recordar cómo trabajamos en cada hilera para luego trabajar de la misma forma la otra parte de adelante. Bien, acá debemos finalizar esta vuelta y estamos en esta posición. El punto no nos permite hacer disminución acá en esta parte. Entonces trabajo las dos cadenas, el medio punto, dos cadenas, y sobre este punto alto que tengo en la base voy a trabajar un punto alto. Ahí. Entonces, la vuelta número 8 la voy a finalizar en la parte del escote de esa forma y ahora giro el trabajo. Pasamos a la vuelta número 9 y acá vamos a trabajar diferente. No voy a hacer puntos altos. Fíjense que voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a ir a este punto alto. ¿Ven? Necesitamos trabajar de esa forma para poder realizar la disminución en esta vuelta número 9. El resto de la vuelta continuó trabajando como lo estábamos haciendo siempre. Estamos completando la vuelta número 10. Fíjense, tenemos desde la sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, número 10. Y estoy trabajando los puntos altos y vamos a trabajar hasta completar los 6. Ahí, uno más. Y fíjense que esto, estas 4 cadenitas, son la disminución de la vuelta anterior. Voy a girar el tejido y vamos a observar lo siguiente. Acá, nosotras ahora necesitamos continuar trabajando a partir de acá hasta alcanzar el espacio para la manga, que aproximadamente estamos hablando de 20 centímetros para este tamaño de chaleco, ¿eh? Vamos a observar, acá tenemos 15 centímetros. Voy a seguir tejiendo por lo menos 2 o 3 hileras más para alcanzar los 20 centímetros. Si van a trabajar una talla más grande, les recomiendo a partir de acá tejer hasta tener 22 centímetros en lugar de 20. Ese es el alto que debemos darle a la sisa, no mucho más, no más de 22 centímetros, salvo que quieran trabajar una talla bastante más grande, entonces le agregan un centímetro más. Bien, ahora simplemente continúo trabajando sin hacer disminuciones, como dijimos, hasta alcanzar los 20 centímetros y voy tejiendo las hileras según corresponde. Bien, completé toda una de las partes de adelante. Vamos a tomar la medida y vamos a ver los centímetros que hemos obtenido. Fíjense que son 20 centímetros, ¿sí? En pulgadas estamos hablando de 8 pulgadas o 7 pulgadas y media. Bien, vamos a contar también la cantidad de hileras. Primero hago un remate y vamos a cortar la hebra. La hebra la voy a dejar larga porque con esta misma hebra voy a coser luego cuando tenga que trabajar la costura de los hombros. Entonces dejo ya un poquito larga esa hebra. Bien, contamos las hileras, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Bien, recuerdan que la parte de adelante, cuando comenzamos a tejer, ¿sí? Tenía el hilo acá posicionado, entonces comencé a tejer de derecha hacia izquierda. Vamos a repetir lo mismo para trabajar la otra parte de adelante. La misma cantidad de hileras, las disminuciones como corresponden acá en el borde y vamos a iniciar la hilera de derecha a izquierda, ¿eh? Para que el tejido siempre nos quede visible de la misma forma cada puntada. Simplemente se van a posicionar ahí donde tenemos el marcador, respetando los dibujitos como hicimos al principio, que tenemos 1, 2, 3 dibujos. Entonces, nos posicionamos ahí, comenzamos.
vamos a trabajar una cadenita bien para sujetar y damos inicio al primer punto alto. De esta forma, ya saben que siempre lo pueden reemplazar con tres cadenas si prefieren. Primer punto alto. Ahora 5 cadenas, 3, 4, 5. Vamos a continuar sobre los puntos altos. Bien, entonces ahora simplemente van a seguir trabajando y respetando todo como lo hicimos acá en esta otra parte de adelante. Vamos a tejer esa cantidad de hileras, las disminuciones siempre acá en el borde, las trabajamos de la misma forma en que hicimos acá. Cuando finalizamos, vamos a trabajar la parte de la espalda. Quiero mostrarles un detalle. Yo estoy trabajando ahora sobre esta parte de adelante, la hilera número 9, donde llegamos ahí, a ese dibujito, ¿recuerdan? Y ahora debemos trabajar y cerrar. Cuando trabajamos esta vuelta número 9, como iniciamos desde derecha a izquierda toda esta parte, entonces ¿qué hice? Trabajé acá tenemos bien, 4 cadenas que reemplazan un punto alto doble, ¿ven? Luego de ese dibujito hicimos 4 cadenas que reemplazan un punto alto doble. Entonces lo que voy a hacer ahora es finalizar con un punto alto doble esta hilera. Ahí donde estoy posicionada, ¿sí? Voy a tomar este punto alto que tengo acá de inicio, tomo las dos hebras y trabajo un punto alto doble. ¿Ven? Ahora giramos el trabajo y continuamos tejiendo, tal como lo estábamos haciendo con las hileras en la otra parte de adelante. Vamos a observar acá. Luego de estas 4 cadenitas, simplemente comenzamos tejiendo 6 puntos altos. Entonces, ahí donde estoy posicionada, yo me voy a ir acá a ese punto alto, hago un punto deslizado y comienzo a trabajar hasta tener 6 puntos altos. ¿Sí? A partir de acá ya no trabajamos disminuciones y terminamos de tejer las hileras que faltan para tener exactamente la misma cantidad que en la otra parte de adelante. ¿Ven? Ya no trabajamos más disminuciones y así es como nos quedó. ¿Sí? Continúo entonces con las hileras que faltan. Completé todas las hileras en ambas partes de adelante y cortamos la hebra. Ahora vamos a trabajar la parte de la espalda. Fíjense lo siguiente. Desde donde inicié esta vuelta para la parte de adelante, dejo un punto en el centro que no lo vamos a trabajar y voy a tejer hasta acá. Con lo cual, de este grupito que tengo 6 en la base, solamente voy a tejer 4 puntos altos. Y lo mismo acá donde vamos a iniciar. ¿Cómo sabemos dónde iniciamos la espalda? Se van a fijar que estos puntos estén así, posicionados del lado del revés, no del derecho. ¿Ven las cadenitas del derecho? Porque eso significa que nos corresponde trabajar de este lado del tejido. Entonces, simplemente dijimos que dejamos un punto libre, vamos al que sigue y vamos a trabajar sencillamente las vueltas que corresponden, la misma cantidad de hileras que trabajamos para la parte de adelante y con el dibujo como corresponde, ¿eh? Eso quiere decir que ahora nos queda trabajar la vuelta de las 5 cadenas. Entonces, dejo un punto libre, voy al que sigue, trabajo una cadenita con las dos hebras juntas, estiro, trabajo un punto alto de inicio, vamos al que sigue en la base y continúo tejiendo puntos altos. Tengo 2, 3, y 4 puntos altos. Ahora 5 cadenas, 3, 4, 5 y vamos a ir al siguiente punto alto que tenemos acá en la base. Ahí vamos a tejer 6 puntos altos. Bien,
Vamos a continuar entonces, como les dije, respetando la hilera que corresponde y quiero decir el diagrama, el dibujo, ¿verdad? Y vamos a trabajar la misma cantidad de hileras que hicimos en la parte de adelante. Y siempre acá, en cada lateral de la parte de atrás, vamos a tener 4 puntos altos y 4 puntos altos acá. ¿Bien? Entonces, trabajo hasta alcanzar la altura y luego cosemos los hombros. Bien, completamos las 14 hileras también de la espalda. Esto no tiene un derecho y un revés hasta el momento porque en realidad siempre fuimos girando el tejido y tejiendo siempre de la misma forma. Entonces, una vuelta nos quedaba del derecho, otra del revés. Entonces, vamos a plegar de esta forma y vamos a comenzar ahora a unir los hombros. Fíjense acá. Vamos a tomar con aguja de coser y vamos a comenzar. Vamos a comenzar a unir. Entonces, recuerdan que habíamos dejado la hebra larga justamente para poder coser. Lo que hacemos es ir uniendo punto por punto, así como los vemos, punto por punto hasta completar. Así de sencillo es. Bien, este es mi primer punto. Ahí. Y este es mi primer punto acá. Ahí. ¿Sí? Ahí comenzamos a trabajar la unión, la costura. Y vamos buscando, como dijimos, punto por punto. Voy al siguiente punto, ahí en esa parte, y al de este otro lado. Bien, así nos debe quedar la costura. Fíjense, queda bien prolija en la parte interna y por supuesto del lado externo también. Bien prolija, ¿sí? Fíjense. Bien, lo mismo vamos a repetir por supuesto en el otro hombro. Y por último vamos a ir perdiendo la hebra, asegurándola antes de cortar. Tenemos ambas costuras realizadas, fíjense, en los hombros. Ahora sí, vamos a dejar esta parte para que resulte la parte interna donde estaba la costura, ¿sí? Y así nos quedará por fuera. Vamos a trabajar todo un borde ahora al contorno del chaleco y a la parte de las mangas también, Vamos a trabajar todo. Bien, para trabajar todo el borde al contorno del chaleco, vamos a comenzar por la espalda, ¿sí? Fíjense que acá en el centro tenemos toda esta franja de 6 puntos altos. Bien, vamos a posicionarnos en el centro de esos 6 puntos altos. Ahí. Tomamos hebra y comenzamos a trabajar los abanicos. Hago una cadena con las dos hebras juntas. Dejamos la más corta para coser y voy a trabajar. Fíjense que dejo 2 puntos libres, en el que sigue trabajo 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Vamos a dejar estas dos cadenas libres, voy a ir al medio punto. Dejo estas dos cadenas libres, voy a ir al punto que sigue y trabajo 5 puntos altos. 2, 3, 4,
5 puntos altos. Vamos a dejar estos dos libres y acá, ahí, voy a trabajar un medio punto. Giro el tejido, ahora vamos a trabajar sobre el borde de toda esta parte de adelante. Ahí donde estoy posicionada, voy a irme. Fíjense, vamos a ocupar para cada abanico dos hileras. Entonces, voy a irme ahí a la unión de estas dos hileras y trabajo 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Vamos a ir a la unión de la siguiente hilera, ahí, y hago un medio punto. Busco la siguiente hilera y trabajo otra vez 5 puntos altos. 5. Busco la siguiente hilera, hago un medio punto, siguiente hilera, ahí hago 5 puntos altos. Buscamos la siguiente hilera, hacemos un medio punto. ¿Ven? Y así vamos a continuar hasta completar todo este borde y llegar hasta bien, acá. Completé hasta acá todo este primer borde y llegamos acá al extremo. Fíjense que les va a quedar esta hilera donde debemos ahí en el borde trabajar el abanico. Entonces, justamente busco el último punto sería ese, ¿eh? Porque este ya es el segundo medio punto de la hilera. Entonces, busco ahí para trabajar 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Dejo 1, 2 en el que sigue un medio punto. Dejamos 1, 2 en el que sigue. Ahí vamos a trabajar 5 puntos altos. Así también vamos a trabajar todo este borde que es la parte de abajo del chaleco, Tenemos 3, 4, 5 puntos altos. Dejamos 1, 2 y vamos a la siguiente cadena, un medio punto. Bien. Vamos a continuar de esta forma. Dejo 1, 2 en el que sigue, 5 puntos altos. Bien, ahora sí, vamos a trabajar todo el borde de esta forma hasta completarlo, hasta llegar ahí donde lo hemos iniciado en la espalda, justamente en el cuello. Y completé toda la vuelta, fíjense, nos quedan 2 puntos libres y ahora vamos a finalizar acá, pero como ya no tenemos que continuar trabajando en esta vuelta, entonces cortamos la hebra y cerramos con la aguja de coser para dar esa terminación súper prolija. Entonces, vamos a venir a este primer punto donde iniciamos la vuelta, ¿sí? Tomo ahí las dos hebras, llevo hacia atrás la aguja, vuelvo hacia mí y en este último punto alto que tejí, en el centro me posiciono. Formo una cadenita y me queda un cierre súper prolijo. Por detrás ya reforzamos y cosemos las hebras sueltas. Bien, ahora nos queda trabajar el mismo contorno a toda la parte de la manga, de la sisa. Entonces, como siempre, les digo, me gusta posicionarnos en la parte que está aquí debajo de la manga. Vamos a buscar ese punto libre que habíamos dejado en la sisa, ¿recuerdan? Ahí nos posicionamos y vamos a tomar la hebra. Hacemos una cadenita con las dos hebras juntas y vamos a dejar la más corta para coser y la hebra más larga es con la que vamos a comenzar a trabajar el abanico. Bien,
Posicionamos de esta forma el tejido y vamos a tejer. Fíjense, sobre acá tenemos nuestra primera hilera, ¿ven? En la parte de la espalda, que sería esta hilera que ven acá. Entonces, voy a tomar lazada y voy a ir a esa unión de la hilera a trabajar 5 puntos altos, que sería todo el abanico completo. 3, 4, 5, voy a la siguiente unión de hilera y trabajo medio punto. Voy a la que sigue, unión, ahí, y trabajo 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Vamos a la siguiente unión ahí y trabajamos un medio punto. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta completar todo el contorno de la manga. Y cuando estamos completando toda la vuelta de la manga, ¿sí? En lugar de cerrar ahí con puntada deslizada, cortamos la hebra y cerramos con aguja de coser. Entonces, vamos a finalizar ahí sobre esa cadenita que fue la primera que hicimos para comenzar esta vuelta. Vuelvo hacia mí y en este último punto alto que tejí ahí en el centro, me posiciono y llevo hacia atrás la hebra, ¿eh? Para que nos quede bien prolijo. Por detrás vamos a asegurar la hebra y cortamos. Pero qué bonito chaleco que hemos aprendido a trabajar en este día, ¿verdad? Hermoso, hermoso, me encanta. ¿Vieron qué sencillo que es de realizar, de calcular los puntos, de trabajarlo en la talla que ustedes necesiten? Es muy sencillo y muy bonito. Como pueden notar, trabajé en ambas mangas exactamente la misma guarda con los abanicos. Como las hileras todo coincide, siempre vamos a tener la misma cantidad de abanicos a cada lado, ¿eh? Y lo mismo en la parte de adelante, todo lo que es el frente. Realmente precioso, me encantó trabajarlo y espero que también a ustedes les haya gustado esta propuesta y se animen a tejerla. Las invito a suscribirse, a activar la campanita para ir creciendo en comunidad y aprender y compartir siempre un poco cada día más del crochet. Nos vemos acá muy pronto.